Esta es la Venezuela honesta, la Venezuela buena. Hay una lucha permanente entre la Venezuela honesta, la Venezuela de bien, la Venezuela que trabaja de manera solidaria, desinteresada, de manera esforzada por el bien común, que es mayoritaria, abierta y totalmente, y la Venezuela de los antivalores, que no tiene bandera ideológica ni política, la Venezuela de la corrupción, de las corruptelas. Tenemos una batalla casada entre la Venezuela mayoritaria, de trabajo, de bien, de honor, de fe en el futuro, de amor, y la Venezuela de la robadera, de los malamañosos, de la corruptela. Golpe le hemos dado a algunas mafias y seguiremos profundizando los golpes. Ahorita tenemos una meta. No solamente fueron capturados buena parte de esas mafias, como ustedes saben, fueron capturados, ya están todos confesando. Ya tenemos la confesión de casi la mitad de los capturados, de las fechorías y de los robos que estaban cometiendo contra nuestra república. Confesado. Se han acogido a el recurso legal de la delación y lo están diciendo todo. Yo me indigno mucho, déjeme decirle. Me indigno. Casi que me lleno de ira, de rabia frente a la corruptela de gente que le dimos toda la confianza. Toda mi confianza, toda nuestra confianza, y terminaron robando al pueblo en circunstancias tan difíciles. En circunstancias tan difíciles. Y uno ve, el contraste entre la Venezuela transparente, de honor, de trabajo, de esfuerzo, la Venezuela que ama, que cree, que crea, que produce, la Venezuela que es capaz de asumir los valores de la honestidad, de la solidaridad, frente a estos grupos mafiosos que se enquistan, que se corroen, que se pudren. He visto, porque he dirigido personalmente esta investigación desde hace semanas ya, personalmente lo hice, junto a un grupo importante de funcionarios de investigación de la Policía Nacional Anticorrupción, del SEBIN, del Fiscal General, con paciencia, con mucha intuición y profundidad, cuando procedimos a tirar esta operación anticorrupción, estábamos en la certeza que estábamos dando un golpe a las mafias podridas de la corrupción. Y ese golpe que hemos dado es apenas un golpe, pudiéramos decir, en esta etapa, es apenas un golpe de muchos más que vamos a dar contra las bandas de mafiosos enquistadas, estén donde estén, se vistan como se vistan, tengan el color político que tengan, no nos vamos a detener en la lucha contra los malamañosos, los corruptos, los bandidos, contra la corruptela. Nos llenamos de indignación. Alguna gente se pone triste. ¿Cómo puede ser que no sé quién pudo hacer eso? Yo no me pongo triste. No tengo tiempo para eso. Yo lo que estoy es arrecho con todos estos bandidos. Y voy a actuar hasta la profundidad más grande que pueda llevar como presidente contra estos bandidos que han robado un pueblo en unas circunstancias verdaderamente excepcionales, especiales, porque unidos al bloqueo, a las sanciones diarias, a la persecución diaria, que le hace tanto daño al país, las sanciones, el bloqueo del imperialismo norteamericano, también bastante daño le hace al país, las corruptelas de estos malamañosos, de estos mafiosos. Por eso no me da tristeza, más bien me da fuerza y ánimo y energía para seguir adelante.
frente a estas mafias, frente a estos grupos. Para no detenernos en la lucha por la moral republicana, por la moralidad pública, porque prevalezcan los buenos valores de la honestidad, de la buena administración, los buenos valores del servicio público desinteresado, los buenos valores de una relación virtuosa entre el sector privado y el sector público. Porque así como tenemos que castigar con nuestra palabra a los bandidos, a los funcionarios públicos que se corrompieron, también la mitad de los capturados son empresarios muy poderosos. Ustedes lo van a ir conociendo en el transcurso de los días. Muy poderoso, muy poderoso. Empresarios que terminaron haciendo la vida del mafioso, de la corruptela, de la trampa, de la comisión, creyendo que iba a ser eterno. Y bueno, con riquezas mala vida, formidable, formidable. Apenas, como dijo el fiscal general Tarek William Saab, apenas se han logrado capturar una parte de las riquezas, mansiones, por aquí, por allá, en el country club y más allá, mansiones donde hacían orgías terribles. Habrá que contar todo esto. Llegará el momento cuando ya superemos esta primera fase, cuando ya todos los involucrados digan la verdad y se acojan a la ley para decir toda la verdad y para acogerse al derecho de delación, ya podremos nosotros mostrar los bienes multimillonarios. Pero yo tengo la certeza aquí en el corazón que esto es apenas una parte, que el resto de la parte, la gruesa la tiene escondida, encaletada, la ocultaron. Y los organismos de investigaciones me tienen que garantizar, y la fiscalía le tiene que garantizar a este país, que todos esos recursos que se robaron sean encontrados, sean reinvertidos al Estado y los podamos meter en los programas sociales para nuestro pueblo, más temprano que tarde. Es un compromiso que tenemos, es un compromiso. Por eso les digo, compañeros, es un pulso duro, pero que tenemos que ganar. Estamos obligados a ganar ese pulso. Entre la Venezuela honesta, absolutamente mayoritaria, honesta, trabajadora, que todos los días se levanta a bregar, a trabajar, a producir, y las minorías de mafiosos, corruptos, funcionarios públicos, empresarios que pretenden robarse el trabajo de los demás, el trabajo de la mayoría, el trabajo ajeno. Tenemos que nosotros empeñarnos y perseverar en este camino. Este es el camino, no tengo duda. El camino del futuro grande de Venezuela es el camino del trabajo y de la honestidad y de la unión de toda Venezuela para nosotros ver a nuestra patria renacer y prosperar. Muchas gracias, señores empresarios. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Y tengan la seguridad que la Venezuela honesta triunfará. Por encima de las dificultades, los honestos somos más y triunfaremos. Muchas gracias, buenas noches. Hasta la victoria siempre. Gracias.